personaje que tiene en sus manos el sonido del Perú. Es un guitarrista que impuso el estilo en la canción criolla. Es un cantante. Es un maestro. Es un premio para los oídos exigentes. Él es Oscar Avilés. Sí, es Oscar Avilés. Y ya está con nosotros en compañía de Zoraida Arias Vázquez. Dios puso en tus manos el sonido del Perú. Aquí comienza el Oscar del criollismo. Eres el rey del trino, del rasgueo y del sabor. Cuando escucho tu guitarra, me lo dice el corazón. ¡A mí! Él es Oscar Avilés. Él es Oscar Avilés. Muy buenos días. El Oscar del criollismo en su emisión de los días sábados de 12 a 2 de la tarde por Radio Nacional. Tu voz en la radio. Previo a las fiestas patrias y con muchas expectativas por este fin de semana de descanso para renovar fuerzas para comenzar la semana patria, si se quiere, de lleno, con muchas actividades. Hay mucha gente que está comunicando música peruana. Lo importante también para el orgullo de este programa es la premiación el día 23 del maestro Oscar Avilés en la Casa Blanca. No se ha hecho mucha publicidad, del evento, pero creo que es necesario mencionarlo porque es una premiación del Senado para el maestro Oscar Avilés y él ya viajó, así que nada, los mejores deseos para el maestro, para el productor, director del programa y estaremos haciendo un gran programa para el día 27 de julio con muchos artistas en vivo. Cantando el himno nacional y festejando las fiestas patrias acá en su programa El Oscar del Criollismo, 74 años ya de peruanidad, casi nada. Tengo el gusto, como siempre, de tener acá a mi prima, una de las mejores, y cada vez que puedo lo digo, mucho me lleno de orgullo, es una cosa que me brota. Una de las mejores intérpretes del Perú, la señora Lucía Viles. Encantado de saludarte, Lucita. Igualmente, José Luis, y como siempre, un placer poder dirigirnos desde esta mesa de trabajo de Radio Nacional del Perú a todos los oyentes del programa El Oscar del Criollismo, 74 años de peruanidad. Es un gusto de verdad estar esta tarde, poder contar algunas novedades, algunos eventos que vamos a tener la próxima semana, importantes, merecidos. Siempre con la intención de difundir nuestra música criolla. Ahora estamos en el mes patrio, José Luis, y creo que es importante hacer un llamado a todas las familias peruanas para no perder esa costumbre que siempre hemos tenido y que últimamente creo hemos olvidado un poco, de saludarnos y de decirnos el 28 de julio felices fiestas patrias. Claro, tienes toda la razón. Creo que comenzaríamos por comenzar a definir lo que cada uno piensa que es la patria. Pero vamos a seguir presentándola. Tenemos el gusto y la satisfacción de tener acá a uno de los principales productores. Esta semana va a ser premiado, si se quiere, va a ser la presentación de una producción, 30 años, creo que ya de... Yo creo que haya fallado un poco en el número. Pero bueno, encantado de tenerte, maestro Willy Terry Sáenz. Como siempre es un placer. Mi querido y recordado José Luis Guillón Avilés, siempre es satisfactorio estar en una tribuna tan importante como la de Radio Nacional del Perú. Sabemos que gracias a esta radio podemos llegar a diferentes partes de nuestra patria y poder enviar nuestro mensaje de peruanidad, pues, ¿no? Como tiene que ser. Así es, vamos comenzando como siempre con música, y qué mejor que con la voz del maestro Oscar Avilés de su última producción, Avileciando, este tema del maestro Pepe Cajadillo, con los arreglos de Oscar Avilés Valverde, Oscar Cabero, el mensaje del abuelo. Yo te quiero tanto que tiembla mi entraña cuando a ti te canto, adorada patria. Yo te quiero tanto que jamás consigo alejarme un día
fuerte que amo, o que ya no escuche en cada mañana el canto del río allí en la montaña. Perú, Perú de ayer, Perú de siempre. Perú, tierra de fe. Perú, que mi gran suerte fue nacer en ti y quererte hasta la muerte. Perú, Perú de ayer, Perú de siempre. Oscuro, en que no sabía la exacta medida en que yo te quería, pero fue el abuelo que acuñó en el tiempo un claro mensaje de sabiduría, que ha sido mi norte, mi estrella encendida. Aquel que no quiere a su patria, aquel que no quiere a su patria, mejor que no viva. Perú, Perú de ayer y de ahora, Perú de siempre. Tierra de fe, del hombre fuerte. Tienes que saber, Perú, que mi gran suerte siempre. Tierra de fe, toda la vida, de hombre fuerte. Tienes que saber, Perú, que mi gran suerte fue nacer en ti y quererte hasta la muerte. Perú, 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 toda la vida. La vida, el Oscar de Criollismo, sábado 12 y cuarto de la tarde. Vamos a comenzar a hacer un recorrido, Lucita, por la agenda. Sí, José Luis, pero antes de sí, comenzar. Y justamente ese antes quería yo utilizarlo para solamente refrescarle la memoria al público en general, vía Radio Nacional, de que estamos en la antesala de una premiación importante a don Oscar Avilés, nada más y nada menos que en la Casa Blanca. En realidad, más allá del recinto, es el hecho del reconocimiento, de la condecoración, en un lugar importante para una persona también importante como don Oscar, cuya trayectoria va más allá de lo que todos podemos escuchar aquí en nuestra patria, en el continente, ¿no? Esto creo que merece no solamente el aplauso de los que seguimos la música criolla y los seguimos al maestro, sino creo que de los medios de comunicación, de todo tipo de prensa, que se difunda, porque esto es un hecho histórico. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A veces es difícil, no es quizás en estos momentos para el formato, digamos, de lo que estamos viviendo, no sea una noticia muy importante, para el formato te hablo yo, ¿no? Pero definitivamente es una de las premiaciones más importantes que tiene que ha tenido un músico peruano. Es más, yo no me atrevería ya a encasillar al maestro Avilés como músico o como un gran creador. Yo pienso que es una especie de símbolo, de un testimonio, sí, de testimonio de actitud. ¿Comprendes? O sea, en un país en el que ahora estamos mucho mejor que antes, por supuesto, pero que nos faltan referentes, creo que él es un gran referente. Exacto. Porque tiene una posición, una conducta intachable. Olvídate de los dones que puedan ser musicales, creativos, eso no se pone en duda, porque ahí están las cifras, los principales conjuntos, los discos más vendidos le pertenecen al maestro, no un conjunto. Él no es conocido porque hizo un conjunto, o porque hizo un tema, o hizo una introducción. Estás hablando de
toda su vida fue coronada por el éxito, pero creo que un éxito decente, ¿no? Justamente. Entonces, eso creo que precisamente por eso, porque estamos viviendo nuevos aires acá en nuestro país y hay posibilidades de continuar con esta etapa de revaloración de la música criolla, es que este hecho, que es importante, debe de ser conocido por todos. Es una premiación al maestro Oscar Avilés como símbolo patrio en la Casa Blanca. Entonces, hay que difundir esa noticia también, ¿no? Sí, 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 cómo no. Seguramente va a haber algo planeado para cuando... Hay que difundirla. Y yo más bien me voy al lado sentimental para complementar esta conversación, porque para nosotros, para la familia, para los peruanos mismos, ¿no es cierto?, que somos una gran familia, sentimos pues que es una premiación además merecida por 74 años de brindar bienestar a la humanidad, tal como lo dice el decreto que lo distingue como doctor honoris causa en la Universidad Nacional claro. Mayor de San Marcos. Y su vigencia también. Exacto, 74 años en donde él ha permanecido o ha ido de manera ascendente, y lo más difícil es haber permanecido 74 años en el corazón del pueblo, ¿no? Más allá de lo que podamos nosotros pensar. A veces los años no favorecen esa escala ascendente, porque siempre hay un deterioro natural, siempre hay un factor olvido. Pero en este caso yo creo que don Oscar mantiene su vigencia. Así es. Con los 74 años de peruanidad y con sus casi 90 años de edad. Así Eso es una cosa pues... Y que lo encuentran pleno, vital, con muchas ganas de seguir haciendo Así cosas, es. ¿No? Y eso es algo que agradecemos día a día al Señor, a nuestro Dios. Yo creo que esa sería una respuesta quizás al éxito o a la forma de pensar del maestro Avilés. Estos homenajes lo emocionan. El grande, el chico, el de un colegio, es un desfile interminable, y nosotros le damos gracias a eso, de premiaciones, pero la premiación termina, la lleva a su casa y sigue al día siguiente queriendo hacer otras cosas. Sí. Entonces no se detiene a ver Así su es. Museo de sus tres cuartos, creo que tiene, de cosas. Sí, él no los tiene, sabe que están ahí, los agradece, pero creo que... Cada uno tiene un lugar especial, exacto, pero... No es, digamos, lo que él más lo enorgullece. Creo que, y no es un límite tampoco, ¿no? Sino que él quiere importante. Seguir adelante. Gracias a Dios y gracias, siempre mil gracias a cada uno de los peruanos que lo reconoce y que cada vez que él va por la calle lo saluda. Eso es algo que a él le sigue dando vida. Dice que ese es su mejor premio. Sí. Hablando de premios, vamos a tener un premio nosotros. Hemos escuchado a los hermanos Félix y José Francisco Valdelomar. ¡Qué miedo! Hijos de nuestro recordado y querido Abraham Valdelomar Prada. El Mar, de Héctor Pastor Rojas. Acá en el Oscar describimos 74 años ya de peruanidad. Al verme pasar, los ecos de mis pensamientos, musita muy quedó la pena de mi alma que la brisa se lleva, prendido en sus alas, guardando el secreto de mi corazón. El mar con su inquieto vaivén, la luna celosa suspira al verme pasar. Los ecos de mis pensamientos, musita muy quedó la pena de mi alma que la brisa se lleva, prendido en sus alas, guardando el secreto de mi corazón. Triste y solo me quedé. Que brotaron al compás de este recuerdo en la pálida mañana. Triste y solo me quedé en mi amargura con ritmo de oropel que escribí
canción que brotaron al compás de este recuerdo en la pálida mañana. Me quedé en mi amargura por ritmo de orope que escribí sobre la arena. Los versos de esta canción que brotaron al compás de este recuerdo en la pálida mañana. Triste y solo me quedé en mi amargura por ritmo de orope que escribí sobre la arena. Los versos de esta canción que brotaron al compás de este recuerdo en la pálida mañana. Al compás de este recuerdo en la pálida mañana. Al compás de este recuerdo en la pálida mañana. Al compás de este recuerdo en la pálida mañana. Al compás de este recuerdo en la pálida mañana. Al compás de este recuerdo en la cálida mañana. Lindo tema, lindo tema, ¿no? Y qué bonito las guitarras de Don Máximo y Julio Dávila, qué importantes guitarras. Y también aplicando el sello, pues, esa guitarra de cuartel primero, ¿no? Qué está bueno. Mariano Lee en el bajo, Gillo en el cajón. O sea, es un tímpero de ensueño para poder cantar. Una muy buena base para este sabor, claro, que tienen los hermanos Valdelomar, sí, para tremendo. Cantar. Un saludo para ellos. Claro, me parece que este tema es de un autor de apellido Pacora. Ah, qué bien. Es Piurano también, el tema es Piurano. El norte, ¿no? Es Piurano, sí, creo que con otro título también, ¿no? Clientes hoy, ¿no? El tema es Piurano, yo digo, es del norte. Oh, sí. Claro. No, porque Ica también tiene norte, ¿no? Claro. Tú también tienes norte. Hablemos, yo ahorita no tengo norte. ¿No tienes un norte? Soy un barco sin norte. No me digas. Hablemos de la agenda. Hoy día, ¿dónde está, se presenta la señora Luceville? Cuéntenos. Bueno, estamos ya hace 3 o 4 sábados en el local Serenata. Con este mucho local... éxito, pues, tienes que, porque es la verdad, o sea, no. Eso lo dice el público, pues, hermano. Por eso, pues, le digo, es un lindo local, además es el único local en el Boulevard de Barranco que hace música criolla. Ojo con ese dato, ¿eh? Sí, yo creo que eso es importante también. Hemos llegado al Boulevard de Barranco, que es un lugar más bien donde vemos a mucha gente joven. Sí. Pero a partir del momento en que se abrió el local Serenata, sí, vemos ya gente peinando sus canitas, sí, paseando, sí, por el Boulevard de Barranco, buscando este local que pertenece a Luciano Reboredo y a su esposa Fátima Saldonit, amigos nuestros, que nos convocaron para hacer estos sábados de tertulia musical. Sí, y en realidad es un lunar, pues, en todo ese ambiente, sí, juvenil. En realidad yo tengo un sueño. Ajá. Me gustaría que un día llegue José Luis en skateboard a la Peña Serenata. Para que claro, sería un espectáculo. Sí, sí, no, sí, sí, definitivamente sí, lo sería. Pero no nos robes el show, por favor. No. Los esperamos, amigos, a todos ustedes, oyentes del programa El Oscar del Criollismo, todos los sábados, especialmente el día de hoy. Y además el local tiene una característica, José Luis. Siempre vamos a dar la serenata al dueño del santo. El local se llama Serenata y hemos justamente institucionalizado ese momento a las 12 de la noche de dar la serenata a la persona que cumple años. Entonces hay... Y el brindis. Claro, o sea, hay toda una preparación. Y ahí exactamente lo que te iba a decir, es todo un formato. Sí. Porque es peruanista, es pisco, es platos es criollos. Marinera limeña. No, marinera limeña. Sí. Mucho canto y baile, canto y baile. Mucha marinera limeña. Y otra cosa, que el público también participa. Hay personas que gustan y saben de cantar marinera, entonces suben al escenario y hacemos un contrapunto con ellos. Sí, se han en realidad han habido noches muy lindas, porque en el público hay alguna persona que canta, entonces viene, canta con nosotros, participa. El que no canta, baila. En algún momento pedimos la participación del público bailando. Y el que no hace palmas, el que no pide su canción favorita. En fin, sí pasamos noches realmente muy, muy bonitas. Y queremos reconocer el esfuerzo que están haciendo Luciano y Fátima para sacar adelante este local y por habernos llamado también. Se los agradecemos porque nos
nosotros estábamos buscando un sitio así, desde donde pudiéramos brindar nuestra música y hacer esta noche de tertulia un poco informal, si quieres, sí, dentro de la formalidad, pero brindar, difundir nuestra música criolla. Estamos con Eduardo Abán en la percusión y cuando le dan permiso a Pepe Mantero también nos acompaña, ¿no? Ah, no digas. Sí. Ahora un estaba saludo para Pepe Mantero, para mi Pepe compadre. Pepe Mantero y su sonido bestial, ¿sabes? Sí. ¿No? Y el 29, el 30 es su evento. Bueno, hablemos de eventos. Varias cosas. Hoy día sábado estamos en Serenata. Hay una exposición de cuadros también hoy día, creo, en Serenata. Sí, pero, o sea, el local va a estar abierto desde más temprano para justamente poder apreciar, ¿no? Esto. Es un local cultural, música, buena comida, buen ambiente, familiar, para turistas. Es decir, hay muchas formas de poder encontrar el encanto a Serenata, así que definitivamente es un lugar que hay que visitar, ¿no? Sí, estamos seguros que va a ser el punto de encuentro para los buenos criollos. Bueno, pero regresamos con mensajes informativos y comerciales y regresamos con la segunda media hora del Oscar del que vivimos 74 años ya de peronismo. Ya regresamos con Genio y figura de la guitarra peruana, el Oscar del criollismo. Radio Nacional es tu voz en la radio.